soy líder de Risaralda y resguardo el Veranjito de Ocabú. Yo trabajo en esa artesanía porque nosotros somos desplazados y pagamos pagos diarios, entonces con esto sobrevivimos, con esta artesanía. Yo vengo del Urabá antioqueño. Termino acá por circunstancias de la vida y por lo que en ese tiempo el Urabá antioqueño era muy violento, entonces eso fue lo que me hizo llegar acá. Pero lo que siempre se logra y me ha gustado mucho es que la gente ya reconoce la marca. Por ejemplo, ya tengo clientes que me llaman y me dicen, no, yo te conocí en el mercado campesino, entonces nos gustó mucho el producto y nos llaman. Entonces es una puerta muy grande, aparte de la venta que se hace, de que la gente empieza a conocer el producto y lo que les decía, que somos apicultores de verdad y que sí trabajamos con abejas. Soy pionero en los mercados campesinos, más o menos unos más de 15 años. Desde que iniciaron prácticamente el año pasado, como para octubre empezamos el primero que fue en Lourdes, en Chapinero. Pues la verdad, hoy es mi primer día y espero seguir participando en los otros que vienen. Pues mis productos es todo lo en base al aceite del coco. Tenemos el bálsamo labial de coco, caléndula. Tenemos el exfoliante de coco y café. Tenemos el contorno de ojos, especialmente para las ojeras, líneas de expresión. Y también tenemos el autobronceador de zanahoria y coco, o sea, para broncear la piel. ¿Y este aceite? Que es el que nosotros mismos prensamos en frío. Pues sacamos directamente de las cocadas. Bueno, básicamente somos apicultores. Nosotros llevamos 10 años ya trabajando con abejas. Nuestro nombre como empresa es Punto Apícola. Nuestra marca, pues como se dan cuenta, es La Reserva. Manejamos todos los productos de la colmena. Miel, polen, propóleo, jalea real, pues que acá no se puede traer porque necesita cabe refrigeración. Dulces de miel y caramelos de miel. Básicamente todo lo de las abejas. Ah, vendo mangos, naranjas, limones. Tengo un surtido tremendo, pero ya estoy acabando. Este lo que está haciendo es el que está haciendo manos de nosotros. Hasta mi hija, hasta mi hijo también, ellos saben hacer tu artesanía. Nosotros en día la mayoría trabajamos en esa artesanía y con eso nos beneficiamos. Divertamente nosotros aquí ya llevamos 4 años trabajando en la parte de artesanía. La invitación es para que ahora en adelante en todos los mercados campesinos conozcan nuestro producto. Mi producto se llama Leguat. Entonces hoy estamos trayendo algo adicional que es el arroz de leche. Es algo tradicional de la costa, tiene un toque especial. Pero lo que se está repitiendo mucho últimamente, no maten las abejas. Primero porque es delito, eso ya es catalogado de delito. Y segundo porque está muy mal hecho. Entonces las abejas están muriendo y entre todos hay que protegerlas. Un consejito por ahí, si llega una abejita a su casa, no se asusten, ellas son inofensivas. Están de pronto cansadas por el vuelo, entonces pónganle un tarrito con agua, ellas toman su agüita y ellas van a volver a tomar su camino. Que sigan consumiendo cosas como muy típicas de todo nuestro país, que es lo mejor, ¿no? O sea, no compren extranjero, compren colombiano. Que cada que hayan mercados campesinos, regionales, que nos apoyen, que apoyen al campesinado. Que sin los campesinos, la ciudad pasa muchos trabajos.